Raimundo Flores, usted vive en el sector del ingenio y siempre como defensor del medio ambiente, ¿cuál es la denuncia, la queja, el reclamo que haría por la contaminación que ustedes están recibiendo ahí en el sector? Bueno, como te digo, actualmente no, la empresa viene quemando su bagazo y todo ese bagazo quemado cae en la zona del bypass, ¿no? Y no solamente en la zona del bypass, también en el lado de Cartavio Viejo, ¿no? Entonces, prácticamente está prohibido eso, porque en realidad, y eso también en mi protesta, y le he hecho conocer al gerente de medio ambiente, ¿no? Para que, ¿cómo se llama?, se le multe a la empresa. En el cuadro único de infracciones y sanciones existía, ¿no?, un ítem donde se multaba a la empresa por ensuciar las calles, ¿no? Pero lamentablemente en la época del señor Enrique del Campo, eso lo sacaron, como hubo protesta, y como en ese tiempo yo manejaba, estaba en un medio de comunicación, incidía y se volvió a poner. No sé si hasta la actualidad, porque prácticamente la gestión anterior no ha habido una transparencia por parte del gobierno municipal, por parte de Genaro Vázquez. Prácticamente no se sabe si se ha aprobado o no se ha aprobado, pero si la empresa, si bien es cierto, es una empresa estratégica, pero tampoco no puede abusar de los derechos humanos de toda la población de Cartago. Entonces, por lo tanto, tiene que multarlo, porque la única forma de poner orden, cuando las empresas no quieren, hay que multarlo. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que todavía el pueblo se levante, que el pueblo tome conciencia de su realidad, ¿no? Es como, por ejemplo, hubo un momento álgido de esto del agua, ¿no? Si bien es cierto, los pactos colectivos no tienen injerencia, como se dice, ya porque se hicieron con los trabajadores ahora y en la población, pero también es cierto que ellos utilizan el uso de agua subterránea, que es uso exclusivo de la población. Ellos han tomado, o sea, las aguas subterráneas son del Estado. Ellos habrán comprado todo lo que es el terreno, ¿no?, de agrícola, pero las aguas subterráneas son del Estado. Entonces, eso se merece, tiene que conversarse y tomarse una decisión. Yo creo que tengo entendido que Lala cobra, creo, 0.34 céntimos, creo, por metro cúbico. Es una injusticia. Y están acabando con nuestros retiros, nuestros almacenes de agua para el futuro, pero de consumo humano. Y, claro, y respecto, don Edmundo, a el ingenio y esta contaminación que hay de lo que ellos queman, el bagazo, ¿hay algunas enfermedades pulmonares? Claro. ¿O que usted sepa que está siendo afectado el sector del ingenio? Claro, o sea, ha habido gente que ya ha fallecido con fibrosis pulmonar. Hay niños que sufren, ¿no?, prácticamente con la vía respiratoria, ¿no? Sino que lógicamente, pues, no hay una respuesta, ¿no?, del pueblo, ¿no?, quizás por temor, y no hay una respuesta también por las autoridades que han pasado. Esperemos que en esta oportunidad, o sea, que se le ha dado al señor Santiago Cerno, haya una respuesta, como se dice, más drástica, ¿no? Porque no podemos estar viviendo en esta situación, ¿no? Claro. O sea, si bien es cierto, mira lo que te voy a decir. En Puno se han levantado la gente porque la minería contamina sus aguas, contamina su terreno. Porque acá nosotros no podemos levantarnos, porque también nos están contaminando. Ellos se llevan los recursos, todos los recursos. ¿Y qué hace la responsabilidad social de la empresa, ¿no?, por Cartavio? Nada, nada. Entonces, tenemos que, como se dice, tomar conciencia y hago un llamado a todos los ciudadanos. Una reacción y una lucha frontal, lógico, concreta y pronto, ya. Y yo creo que Casagrande se encuentra en la misma situación. ¿Por qué no hacer un frente amplio, ¿no?, y hacerle frente, pues, a Gloria? Porque Gloria contamina en Chocope, contamina en Casagrande, contamina acá en Cartavio. ¿Por qué no hacer un frente amplio y de una vez, pues, como se dice, tomar el todo por las aspas? Así es.